¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de GTA V con el tren modificado, porque en el video anterior llegamos a la meta de likes. No lo puedo creer, yo pensé que no íbamos a llegar, yo no quería traer esta locura, pero empiecen a ver lo que está lo que está haciendo el tren. Vean, ahora no simplemente no es un tren normal, va un poco más rápido que la vez anterior, o va igual de lento, no lo sé. Pero trae una nueva ruta que vamos a seguir de corto, aunque no sé qué está haciendo por aquí. Se me hace muy extraño que tenga ese tipo de barrera. A ver, voy a saltar. ¡Vamos! ¡Ah! Dije, no va a abrir, ya valió, pero no. Estamos aquí, amigos, voy a caer a la tipo... ¡No! ¡Corre, corre! Me traigo una moto antes de que desaparezca el tren. ¡Ya lo vi! ¡No! ¡What! ¡Va volando! ¡No! ¡No inventes! ¡Cambio de ruta! ¡No! A ver. ¡Allá! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Vamos! ¡Vamos! Amigos, yo no sé qué vaya a ocurrir con este tren, pero este video se merece un gran like, que se suscriban en este momento para traer más contenido. Y díganme qué idea se les ocurre con el tren. Ya lo perdí, ya lo perdí. Vaya, vaya, que siempre me pasa lo mismo. ¡Estás loco, carnal! ¿No me viste o qué? A ver, trenecito, por favor, te ocupo que pases por aquí, porque me voy a subir, me voy a trepar en ese tren, en esa bestia. Y vamos a ver hasta dónde nos lleva, porque mucha gente me dijo: ¡Ey, Edgar, qué rollo! ¿Por qué no nos enseñaste hasta dónde llega el tren? Quiero saber hasta dónde va, quién lo está manejando, por qué es que vuela el tren. Explícame, Edgar, por favor. Voy a donde parte el tren en este momento, a ver si lo encuentro. Voy a hacer ese famosísimo video de 100 preguntas en 5 minutos, si les parece la idea. Vayan a mi Instagram, porque ahorita en este momento ya está la historia donde ustedes me pueden hacer sus preguntas. Denle seguir y pues denle like a la última foto, ¿no? Estaría bastante genial. Recuerden el link aquí en la descripción, amigos. Si no me encuentran como EdgarFTW, tal cual como se llama el canal. A ver, ¿dónde está el tren? Yo quiero ver el tren. Exijo justicia, quiero ver dónde va. Creo que no va a volver a salir, Le meto super turbo a mi helicóptero. Claro que sí, vamos en búsqueda de ese tren, amigos. Lo necesito en mi vida, ocupo que esté aquí, ocupo ver a dónde llega, ¿no? A ver qué es lo que hace. Pero por el momento eso se ve muy, muy, muy solo. Y no creo que salga, de seguro ya la agarró la policía. Ya confiscaron el tren. Pero voy a hacer algo más loco. Voy a hacer que el tren tenga una rampa. Así es, amigos. Eso se merece un gran like, Eso se merece un gran like. Van a salir autos volando. Es más, no les digo, mejor véanlo. Vamos a encontrar ese tren. Listo, amigos, ya estoy esperando el tren que salga de su huequito, de su hueco que anda por ahí. Quiero que salga porque le acabo de poner una rampa. No sé si esa va a ser buena idea. Ustedes me lo pidieron, que viniera modificado el tren, y yo simplemente traigo lo que ustedes me piden. Va a ser un desastre ahorita que salga eso, es 100% seguro. Aunque no sé por qué está tardando tanto en salir. Amigos, aquí está. Le acabo de poner una rampa. No, 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 no. En 3, 2, 1. Vamos, Ricky. Vámonos. Apúrate, 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 apúrate. ¡No! Vamos aquí, amigos. Aquí al ladito del tren, vean esto. Me tengo que subir, tengo que ver qué desastres va a ser. Miren, hasta acá adelante. No, 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 no juegues. No juegues, trae una rampa. Ay, ¿por qué les hago caso, amigos? Esto es una locura. Esto se merece un gran like. Y voy a ver cómo lo puedo traer más renovado aún. Pero imagínense que lo pueda manejar. Eso sí estaría muy genial. Que lo maneje, eso sí estaría muy chido. A ver, voy a intentar pasarme por un lado. A ver si me puedo subir. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Con mucho cuidado. Ahí va, en otro momento. ¡No! ¡No inventes! ¡Vean!
No hay nada aquí, pero el vagón de acá atrás viene siguiendo al vagón de adelante. Bueno, la locomotora, no inventes. Ya va a salir. Está saliendo la ciudad, amigos. Eso no puede ser muy bueno que digamos. No, ay, no juegues. Ok, ha llegado el momento, ha llegado el momento. Amigos, voy detrás del tren. Literalmente voy a lo más veloz que puedo el día de hoy. ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Carnal, no, no, súbete. ¡Me desespera! ¡Me desespera! Me va a dejar, amigos. Llevo media hora tratando de grabar este video y el tren por fin aparece y no lo puedo... No, se me perdió. Ok, va por ahí abajo. Parezco policía buscando el tren. Ahí va. Por fin, por fin. Gracias, gracias. A ver, vamos a darle por aquí enfrente. ¡Cuidado! Amigos, están locos de remate. ¿Cómo me piden estas cosas? Me tengo que subir a ese tren. Me tengo que subir. De verdad, esto se merece un gran like. Que se suscriban en este momento. Es el tren volador, vean. Literalmente va aquí arriba. Todo está bien. Vean por qué vuela. Nunca había visto esto. Yo dije que iba a traer un tren modificado, pero no sabía que iba a ser tanta locura. En serio, no lo puedo creer. What? Voy a intentar aterrizar en el aire. Sí, 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 sí. Voy a hacer eso. Va, En 3, 2, 1. ¿Listo? ¡No! Va bajando, va bajando. Ok. Vamos a ver si lo interceptamos por ahí enfrente. Changuitos. Changuitos, por favor. Esto se merece que todos hagan changuitos mientras estamos viendo este video. Porque si caigo arriba del tren, va a ser épico. Va a ser... No, va muy lejos. Ahora sí, amigos, ahí va. Me voy a intentar subir en él porque yo también quiero volar. Va muy rápido, va muy rápido. Déjenme adelantar un poco más. Ahorita les voy a enseñar toda la destrucción que está dejando esto. Pero me tengo que subir primero para mostrarles bien. Solamente que está muy difícil. Por fin, después de 1000 años, me he podido subir al tren más loco de GTA V. A ver, voy para allá. No me voy a tirar, así que me bajo a los vagones. Vean eso, amigos, vean qué locura. Amigos, acabamos de entrar a la base militar de GTA V con el tren. Y nos pusieron 4 estrellas. Aquí va un carro. Señor. Señor, está bien. Señor. Señor, está bien, señor. Esto nunca lo había visto en ningún lado, amigos. Qué loco. No, 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 no. Agárrense, agárrense donde puedan porque esto se está poniendo muy loco. Señor, señor, ¿está bien? No, 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 no me saques, no me saques. Ya va a salir. Vean los tanques que está destruyendo, amigos. Yo sé que me estoy sorprendiendo mucho, pero esto nunca lo había visto en GTA V. Acaba de pasar una llanta, un neumático al lado de mí. Siguen volando autos. Este señor pobrecito sigue en su carro. Me voy a bajar, amigos. Me voy a bajar por la parte de enfrente a ver hasta dónde me manda, amigos. Ya este tren le digo adiós el día de hoy. Es una locura. Bueno, amigos, hasta aquí yo dejo este increíble video. La verdad fue una tremenda locura. No me esperaba para nada que iba a pasar esto. La verdad, simplemente inicié tranquilito, ¿no? Dije primeras impresiones, pero la verdad me sorprendió más que el primer tren que traje. Si no han ido a ver ese video, vayan a verlo. No me quiero enrollar tanto, hasta aquí este video, este
increíble video, que amigos, así que revienten ese botón de like, suscríbanse en el botoncito de aquí abajo, activen la campanita para que no se pierdan absolutamente ningún video. Me despido y nos vemos el día de mañana a la 1 p.m. Todas mis redes sociales aquí abajo. Ahora sí, adiós.